misterio. Si alguno de ustedes ha traído cámara de vídeo, puede filmar la visita, no hay ningún problema. Fotografías, por favor, sin flash y los teléfonos móviles apagados o silenciados. Es un gran favor que nos hacemos a todos. Bueno, pues bienvenidos al municipio de San Millán de la Cogolla, pueblo muy pequeñito. Dentro de él tenemos dos monasterios. Estas son las maquetas. Maqueta del monasterio de Suso. Este monasterio está en la montaña, 1,5 km, 2 km de aquí. El que vamos a visitar nosotros ahora es el de Yuso, el de abajo. Los nombres de los monasterios vienen del latín sus y de osu, arriba y abajo, según su ubicación. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda aquella expresión latina, sursum corda. Arriba los corazones, sum, adverbio latino, arriba, yu, abajo, de lo de Suso y lo de Yuso. El monasterio que vamos a visitar es un monasterio de los siglos XVI y XVII. Anterior a este, hubo uno románico, del siglo XI, del que por desgracia no nos queda nada en cuanto a estructura. Desde el año 1997, ambos monasterios forman parte cultural de Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO. Pero en este nombramiento se debió sobre todo a dos razones fundamentales. Gonzalo de Berceo, nuestro primer poeta en lengua castellana, arriba en Suso escribió prácticamente toda su obra. Pero sobre todo, ese reconocimiento como patrimonio por parte de la UNESCO se debió a que nos encontramos en la cuna del castellano y en la cuna de la lengua vasca, las conocidas glosas emilianenses. Bueno, pues para comentarles un momentito el nacimiento de la lengua, hablarles del códice en el que aparecen las conocidas glosas, nos vamos a colocar, por favor, en la mesita de acá. Vamos un momentito por aquí. Ven, colocamos aquí. Abrimos un poquito el círculo, más que nada porque se oiga mejor que en esta sala hay bastante mala audición. A lo largo del año son miles las personas que se acercan hasta aquí a San Millán a visitarnos. Precisamente, la mayoría de ellos es por el tema lingüístico. Les comentaba hace un momentito que nos encontramos en la cuna del castellano, que aquí fue donde se escribió por primera vez esa lengua que el pueblo ya comenzaba a hablar. Verán, en torno al año 900, en el monasterio de Suso, en el monasterio de la montaña, este monasterio no estaba todavía construido, un monje escribe un códice. El contenido del códice es un contenido fundamentalmente litúrgico y códice escrito en latín, lengua culta. 100 años después, hablaríamos en torno al año 1000, en el mismo monasterio de Suso, otro monje diferente que ya tiene contacto con el pueblo, catequesis, homilías, se da cuenta de la dificultad que ya tiene la gente para entender, para comprender el latín. El pueblo, la gente llana, la gente sencilla, ese latín ya lo está acomodando. Era la lengua romance, nuestra lengua española primitiva. El monje de Suso, en ese códice escrito en latín, lo que hizo en torno al año 1000 sencillamente, lo lee, lo interpreta a la lengua del pueblo y traduce parte del texto latino a esa lengua romance. Esas traducciones las anota, o bien entre líneas o bien anotaciones al margen. Esas anotaciones ya no las realiza en latín, esas anotaciones este monje para uso propio, personal, ya las realiza en ese latín acomodado, en esa lengua romance. Bueno, pues a esas anotaciones, a esos apuntes, a esos comentarios, a eso es a lo que se le denomina glosa. La glosa sencillamente es una aclaración. Dentro del códice encontramos numerosas palabras glosadas, numerosas palabras traducidas, casi 1000. De esas casi 1000 palabras traducidas, unas 120 son frases cortas o palabras sueltas que no tienen sentido. Por ejemplo, encontramos glosada la palabra casa, la palabra iglesia, libro, árbol, madera, palabras sueltas sin sentido. Pero el reconocimiento a San Millán como cuna de la lengua se debió a este folio que tenemos ahí abierto, el folio 72. En ese folio, en el margen de la derecha, aparece la glosa más larga, 43 palabras juntas. Pero 43 palabras ya juntas, seguidas traducidas, ya tienen sentido, ya tienen identidad y a la vez composición gramatical. De ahí ese reconocimiento. Ese primer texto traducido del latín al romance es una plegaria, es una oración dedicada a la Santísima Trinidad. Es el texto que tenemos escrito ahí, se lo voy a ir leyendo despacito. Verán como alguna palabrita, todavía seguimos. Les recuerdo que hablamos en torno al año 1000. Dice la plegaria, con ayuda de nuestro dueño,
dueño Cristo, dueño Salvador. Cual dueño está en el honor y cual dueño tiene el mandato, con el Padre, con el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Concédanos, Dios omnipotente, tal servicio hacer, que denante la sua face, de su cara, de su rostro, gozosos seamos. Amén. Este es el primer texto traducido con sentido del latín lengua culta a la lengua romance. ¿Cómo sabemos que esto ya no es latín? Alguno de ustedes lo va a recordar. En la sexta línea, en la frase en la que leemos en los siéculos de los siéculos, si eso hubiera sido latín, tal y como está escrito el códice, esa frase quedaría como per secula seculorum. Los que hemos estudiado un poquito latín, tenemos que recordar además que en el latín no existían los artículos, que eran las declinaciones. Verán si es curioso cómo el autor de estas glosas es un monje anónimo. Suele haber confusiones con Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, 200 años posterior a este monje glosador. Las glosas las conocemos como glosas emilianenses por el nombre Emilianus, nombre latino. Es curioso, les decía, este monje podía ser navarro, podía ser un monje vasco. Probablemente, como lengua materna, tenía la lengua vasca, ya que el mismo autor, porque es la misma grafía, dejó escritas las dos primeras frases en lengua vasca. Isioki dugu y huek ayutu esturu. La traducción más o menos, iluminados estamos, nosotros ayuda no tenemos salvación. Más o menos estaríamos hablando tanto una lengua vasca, un castellano en torno al año 1000. O sea que a San Millán se le conoce como cuna idiomática de ambas lenguas. Recuerden que hablamos siempre como primeros testimonios de lenguas escritas. La lengua no nace ni en un sitio concreto ni en un momento concreto. Siempre es esa evolución de la lengua anterior. Y bueno, de momento nos tenemos que conformar con ver una reproducción del códice. Miren, esto no solo es una reproducción, esto es una edición facsímil. Siempre que tengan oportunidad de ver de cualquier códice, de cualquier lámina, la palabra facsímil, recuerden, estamos viendo una reproducción exacta del original, reproducción del tamaño, del color, de la grafía, incluso de los desperfectos que tenga el original, lo tiene que recoger también la edición facsímil. El códice original se encuentra en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid desde el siglo XIX. O sea que de momento nos tenemos que conformar con ver esta edición facsímil. ¿Más o menos claro? Sí, más o menos. Venga, echen un vistacito si quieren ver las anotaciones, las glosas y paseamos hacia el claustro. Nos encontramos en un monasterio con un doble claustro. El claustro superior hoy es un claustro que está totalmente cerrado. Vamos a acceder luego a él. Ahora simplemente les comento que cuando el monasterio se construyó, toda la parte alta, la parte superior, donde están las vidrieras, todo eso era una zona abierta. Y comentaré luego el porqué del cierre. Este claustro en el que nos encontramos lo conocemos como claustro procesional. El nombre lo toma porque los benedictinos realizaban por aquí procesiones cantando las letanías a los santos. En la decoración, que es un gótico ya un poquito tardío, encontramos precisamente coros de ángeles, coros de apóstoles, de vírgenes, confesores, también alguna flor, algún vegetal. Claustro que está sin finalizar. Razones económicas hicieron que a los 5 años de comenzadas las obras se tuvieron que paralizar. No les dio tiempo a adornar más que justo esta pared, la pared adosada a la iglesia. De todo el claustro, la única puerta decorada, la que tenemos aquí. Manierismo italiano, muy similar al plateresco nuestro. Por otro lado, miren cómo de todo el muro, de toda la pared, tenemos las hornacinas completas con las esculturas dentro de ellas. Si se fijan, el resto de las hornacinas ven que están vacías. Es más, no llegaron tan siquiera ni a realizar las esculturas. Y bueno, les decía razones económicas importantes. Además, a los 50 años escasos de estar terminada la iglesia, los arquitectos en su momento no tuvieron en cuenta las aguas subterráneas. Parte de la cimentación del muro norte de la iglesia se les cayó. En ese momento era cuando decoraban el claustro. El dinero que tenían previsto gastarse en la decoración lo tuvieron que invertir en la iglesia. Era prioritario levantar el muro caído antes que finalizar el claustro. Pierra riojana de una zona además muy cerquita de aquí, de la zona de Haro. Haro, Brión, San Asensio. Zona conocida, los buenos vinos, la zona de Haro. Bueno, pues vamos a pasar al interior de la iglesia, que se la encuentran casi recién planchadita, que hemos estado en restauración 5 años. Se inauguraron las obras hace ya 1 año, Cuidadito ahora la entrada, por favor, con un... Nos encontramos en la iglesia monacal, primera construcción que se hizo en el monasterio. Aquí es donde comienzan las obras, toda la construcción del siglo XVI.
Mira, yo no suelo dar muchas fechas porque luego al final se olvidan casi todas. Les voy a dar aquí una simplemente por centrar un poquito a la historia. Además, ahora en televisión que están poniendo la vida de la reina Isabel la Católica. El año en el que murió la reina Isabel, que fue el año 1504, ese año se empiezan las obras de la iglesia, del monasterio. La iglesia es la iglesia parroquial. Mientras duraron las obras de restauración, se habilitó una ermita en el centro del pueblo debido a las temperaturas, es ahí donde tienen lugar las celebraciones. Pero bueno, esta es la iglesia de pueblo, es la iglesia parroquial. Nos vamos a fijar un momentito en el retablo. Es un retablo con un doble cuerpo. En el cuerpo superior, Nuestra Señora de la Asunción. Y en la parte de abajo, representación de San Millán Guerrero. Bueno, cuentan las leyendas que el santo, a veces en compañía del apóstol Santiago, se hacían presentes en alguna batalla de la Reconquista en ayuda de las tropas cristianas, San Millán aquí matando musulmanes. Miren, cronológicamente eso es algo absolutamente imposible. San Millán vivió entre los siglos V y VI. Los árabes no llegan hasta el VIII. Es decir, cuando los musulmanes llegaron a la península, San Millán llevaba muerto más de 200 años. Mundo de literatura o pintura barroca. Nos hacen estas representaciones de santos guerreros. Ven que es la misma representación que se hace de Santiago, de nuestro patrón nacional. Por cierto, que muchas personas cuando nos visitan y ven a San Millán representado lo suelen confundir con Santiago. Les voy a dar unos elementos facilitos para que diferencien a los santos. Verán, a San Millán lo estamos viendo con ese hábito negro benedictino. Santiago o bien va vestido de caballero o si lleva hábito lo lleva marrón. Fíjense San Millán en el pecho la cruz, Santiago siempre la concha de peregrino. La espada que lleva San Millán en la mano es una espada castellana llamada flamígera, la forma que hace así de lengua de fuego. Santiago siempre la espada recta, pero sobre todo la cruz frente a la concha de peregrino del apóstol Santiago. Elementos que son facilitos para que diferencien a los santos. Encontramos también cuatro columnas totalmente doradas, corintias. Y luego tenemos una serie de lienzos más en la parte de abajo, San Pedro, San Pablo. 8 lienzos componen el retablo. Bueno, pues comentarles que el autor de este retablo fue un pintor importante, un benedictino llamado Fray Juan Ricci, que estudió en la Escuela del Greco, de los mejores pintores monásticos de la época. Pequeñito detalle que les quiero comentar es que el autor, al ser benedictino, nos hizo esta representación de San Millán con ese hábito negro, benedictino. Recuerden, San Millán nunca lo fue. San Millán fue un ermitaño, él fue un anacoreta. Los benedictinos llegaron al monasterio de Suso 500 años después a la vida del santo. Por cierto, regla impuesta por el rey Sancho III, el mayor de Navarra. Pero bueno, el autor lo tomó como propio y nos lo representa así. San Millán, un anacoreta, un eremita. Bueno, se van a girar un momentito que les voy a comentar un par de detalles curiosos de la iglesia. Miren, las puertas que tenemos laterales, junto con la puerta que tenemos enfrente, es ya todo muy posterior. Hablamos ya del siglo XVIII. El espacio interior del monasterio, clásica gran abadía benedictina. Hace un momentito veíamos un doble claustro. Ahora nos encontramos también con un doble coro. Se van a fijar en el coro alto, en el coro superior. Encima del coro alto, del coro superior, aquella vidriera. Esta visita la realizan aquí al monasterio los días 21 de marzo, 21 de septiembre, que son las fechas de los equinoccios. En torno a las 6 menos 20 de la tarde, veríamos un fenómeno muy curioso. El sol entrando por la vidriera, cruzando perfectamente el circulito que tenemos encima de la puerta, el sol entra en la dirección al retablo, lo que nos está indicando la perfecta orientación del retablo al este, la luz, Jerusalén. Les digo que el sol entra en la dirección, no llega. El sol, cuando cruza el ojo de buey, muere en el suelo, a la altura de la rejería. Más o menos donde yo me voy a colocar. Espérate. Por un lado, y por otro lado, la orientación. Miren, la Iglesia siempre celebró el día 21 de marzo la festividad de San Benito, fundador de la Orden Benedictina. Por temas litúrgicos y temas de cuaresma, esa celebración se pasó al mes de julio. Pero bueno, el día de los equinoccios, el abad del monasterio se colocaba ahí, donde me he puesto yo. Cuando el sol cruzaba el ojo de buey, iluminaba la figura del abad, su sombra era proyectada en la elipse, y eso se interpretaba como signo de purificación a la persona del abad. Curioso. Bueno, pasamos un momentito al coro. Son coros muy sencillitos, pero así les muestro el facistol. Ese mueble que ya no lo conozco.
permitía que de forma alternativa, utilizando un solo campo oral, los hombres tuvieran acceso al campo. Me explico, tiene un nombre un poco raro. Facistol, con F, facistol. Sobre el facistol, los monjes colocaban un canto oral, un libro de canto. Si, por ejemplo, comenzaban el canto los monjes colocados en esta parte del coro, el monje que giraba el facistol tenía que estar muy atento. Cuando los monjes de enfrente intervenían o respondían con la segunda voz, ¿qué hacían? Sencillamente, giraba el facistol, orientaba el canto oral a los monjes de enfrente, utilizando de este modo un solo canto oral para todos, un mismo canto oral. Cantorales encontramos en muchísimos monasterios. Vamos a acceder enseguida al piso superior. Les voy a mostrar además de las copitas colecciones que se conservan en cuanto a colección completa. Cuando les digo colección completa, eso significa que queda recogido todo el año litúrgico. Solamente hay cuatro aquí en España. Palacio Real, Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en el Monasterio de Guadalupe y la colección que conservamos aquí en San Damián. Verán, espectacular. Miren, antes de abandonar el coro, les voy a comentar una cosa muy curiosa. ¿Qué parte del coro era la que iniciaba el día el canto? En torno a las 4 de la mañana ya bajaban aquí a celebrar los maitines. Ese dato lo daban esas plaquitas metálicas que tenemos a derecha y a izquierda. Miren, esa plaquita metálica aparece una frase en latín en la que se lee Ice Corus, este coro. Cuando los monjes en torno desde que a las 4 de la mañana bajaban aquí al coro, una de esas plaquitas permanecía tal y como la estamos viendo ahora, porque el texto de la otra plaquita permanecía cerrado con una cortinita. Es decir, en la zona donde se leía este coro, era la zona del coro que se leía iniciaba el canto. Orden religiosa, benedictina, hora en la hora, siempre todo en absoluto silencio. Algo tan sencillo, ¿verdad?, como preguntar o el maestro dirigirse, bueno, pues ese dato simplemente lo daban esas plaquitas metálicas. Se lo cuento como curiosidad. Benedictinos, la idea era clara, lo mejor de lo mejor era siempre para Dios, y para Dios había que ser generosos en tiempo y en edificio. Nos encontramos en un gran templo con dos iglesias. Hemos dejado la iglesia monacal. El lugar donde estamos ahora ocupando nosotros, esta era la iglesia parroquial, ambas iglesias separadas por esta puerta, conocida como Puerta del Trascoro. Muy posterior, hablamos ya del siglo XVIII, y las tallas que vemos sobre el retablo, santos que se movieron en torno a la vida de San Millán. Sí que les quiero comentar que sepan que anterior a esta puerta hubo rejería. Lo que pasa es que la rejería se quitó y se colocó en otras zonas del monasterio por varias razones. Evitar las corrientes de aire, que las oraciones de los monjes no se mezclaran con las del pueblo y, sobre todo, por algo importante, la privacidad hacia los monjes. Una de las joyas que tenemos en el monasterio, el conocido púlpito de los evangelistas. Toma el nombre porque aparece en el cuerpo del púlpito los cuatro evangelistas, cada uno con los símbolos que lo representan, apoyado en esos personajes mitológicos. Miren, siempre que tengan oportunidad de ver púlpitos en iglesias y en catedrales, fíjense siempre en la parte alta, en el tornavoz. Artísticamente siempre es la parte que más se desarrolla por una razón. Para que la voz salga perfectamente orientada y no retorne, al púlpito hay que dotarlo, por un lado, de agilidad, por otro lado, de perfecta verticalidad. La agilidad se consiguió por medio del templete, en el centro San Benito. A San Benito se le suele representar siempre con cuatro angelotes. La verticalidad no se aprecia al estar apoyado en ese pilar. De todas las maneras, todo indica que esto era iglesia parroquial, a la vez iglesia cementerio, lugar sacro, lugar sagrado. Esta zona no se podía pisar. En las celebraciones tenían lugar en cualquiera de los altares laterales. Aquí lo que sí que se permitía era la colocación del púlpito, la voz perfectamente orientada a cualquiera de los altares. Miren, además, si no, no tendría tampoco ningún sentido que, aparte de los cuatro evangelistas, tengamos un quinto personaje tapado, San Pablo, atribuido a la escuela de Berruguete, la mejor escuela castellana de la época, finales del siglo XVI. Es madera de nogal, pieza completa, un árbol completo, vaciado por dentro y trabajado talla. Bueno, pues hemos estado 5 años en obras de restauración. Miren, la iglesia estaba, no se lo pueden ni imaginar, sumamente deteriorada, pero bueno, ya ven cómo queda, espectacular, espectacular. Bueno, pues vamos a ir ahora tranquilamente por la nave de la derecha hacia la sacristía, que verán qué sorpresa de color. Sala capitular. Aquí se reunían los monjes y de aquí salían los nombramientos de aquellos abades que regían la vida del monasterio. Luego ya la convierten en sacristía, para ello a ambos lados, cajones madera de nogal donde guardan los hábitos de la liturgia. Aquí llegó a haber una comunidad importante de benedictinos. Época de mayor esplendor, hasta 120 monjes.
hasta el siglo XIX, la conocida ley de desamortización de Mendizábal. Aquella ley expulsó a las órdenes religiosas de los monasterios, les desposé de todo, bienes, propiedades, y los benedictinos no regresaron ya más. Miren, el gobierno, los monasterios pequeñitos y las tierras las consigue vender con mucha facilidad. Era lo que les interesaba, tener dinero. Pasan los años y se encuentran con otro problema, monasterios grandes como este. Ni lo pueden mantener ni lo pueden vender. ¿Qué hizo nuevamente el Estado? Ofrecérselo a las órdenes religiosas que en ese momento más misioneros tuvieran fuera de España para la promoción, para sus propios monjes, ¿no? Para la formación. Fueron los padres agustinos recoletos, entonces afincados en Filipinas, los que vinieron aquí al monasterio en su momento y lo compraron. O sea, curiosamente es propiedad privada. Por eso que a ustedes muchas veces entiendo que los volvemos locos entre suso, yuso, la gestión independiente. Es decir, yuso sigue perteneciendo a los padres agustinos recoletos, mientras que suso sigue perteneciendo al ministerio. De todas las maneras, frente a los 120 benedictinos, hoy les tengo que decir que tenemos una comunidad muy pequeñita de frailes viviendo en la casa. 11 frailes solamente, agustinos. El problema más que el número es la edad, pero es lo que hay en la mayoría de los monasterios. Yo me empeño cuando viene gente joven a ver si alguien se quiere quedar a vivir con nosotros, pero bueno, que no tengo mucho éxito, se lo pueden imaginar, ¿verdad? Pero yo ahí sigo, hace mucho frío, ya. Uy, ya, y uy, por las noches, los sábados también el frío que hace en la calle. Uy, sobre la cajonería, es donde guardan los hábitos de la liturgia, en la cajonería, sobre la cajonería, toda una pintura flamenca del siglo XVII. Sacristía que está dedicada a la Virgen, la está presidiendo Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Toma el nombre por esa nube de angelitos que lleva a los pies la Virgen. Se van a fijar en el mantito que le cubre la tripa, colocado para disimular el gran misterio mariano, la maternidad. Pero en esta talla, cuando se realizó con la tripa abultada de la Virgen como síntoma del embarazo. Durante años estuvo prohibida la representación de la Virgen embarazada. Le colocaron el mantito sencillamente para disimular, para no tener esa visión perfecta del embarazo de la Virgen debido a la prohibición. Pero fíjense que también le colocaron esa cinta debajo del pecho para denotar más la maternidad, pero no se atrevieron del todo. De ahí viene esa expresión, cuando la mujer embarazada está encinta, la cinta, que le colocan a las embarazadas debajo del pecho. Nuestra Señora Reina de los Ángeles, atributo regio, la corona y el cetro, talla anónima de la escuela vallisoletana, en torno al año 1700. Y bueno, la gran curiosidad de la sacristía es el alabastro del suelo. Verán si es curioso, verán, en el siglo XVI el alabastro no se colocaba como suelo, se colocaba como vitral, como vidriera, penetra muy bien la luz. Es verdad que es que los benedictinos no solo eran unos grandes conocedores de los remedios físicos, que va a haber una cosa importante, de la que por desgracia no nos queda nada, sino que también conocían muy bien los materiales de la construcción. Colocan el alabastro como suelo. De las propiedades del alabastro está la absorción de la humedad, muy poroso. Tiene una composición importante de yeso. El yeso que ha hecho sencillamente una especie de capa aislante. Eso permite que la temperatura en esta zona sea una temperatura prácticamente igual todo el año. La temperatura que nosotros tenemos ahora mismo aquí, similar si ustedes nos visitan en diciembre o en agosto. Al tener esta temperatura tan uniforme, tan igual todo el año, esto ha facilitado y ha permitido los frescos del techo, pintados por un maestro cántabro del siglo XVIII, originales. Ya vemos una auténtica explosión de color, muy colorida, muy rococó. No solo motivos religiosos, elementos paganos, las alegorías, las estaciones del año, cada persona en la cabeza los frutos a los que hacen alusión. El verano, el estío en latín, esa era la dificultad que tenía ya la gente en entender. El otoño en la Rioja, época de vendimias, terminada ya la campaña del año. Invierno con las calabazas. Es de las sacristías de las más bonitas que encontramos en cuanto a colorido. Y bueno, visita Napoleón, las tropas también vinieron por aquí, zona que utilizaron como establos, ven que nos faltan elementos decorativos arrancados, que no tiene gran valor, es un pan de oro, pero bueno, no tiene gran valor. Esta es la próxima obra que les comentamos a la comunidad, cuando se termine el pago de la financiación de la iglesia, a ver si podemos acometer. Sí, lavarle un poquito la cara y ajustar la cajonería, que está un poquito deteriorada, pero bueno, para una nueva ocasión, Bueno, pues tenemos ahora ya que hacer un poquito de ejercicio. Tenemos que acceder al piso superior. 45 escalones son bajitos. No nos viene nadie pisando talones. Tenemos que ver los cantonales.
deterioraron las pinturas. Se tuvieron que restaurar un par de veces. No quedó ya más remedio. En torno al año 1800 que cerrar toda esta parte superior, perdiendo en cuanto el claustro. Miren, aunque de que el claustro sea bajo ningún claustro abierto, la visión del claustro es la recepción de la luz. Aquí se concentraba la vida en los monasterios. Este era el lugar de asueto, esparcimiento, reflexión, lectura para los monjes. Necesitaban luz, ya se tuvo que cerrar. Y el suelo, que las señoras no solemos fijar mucho en estas cosas, es el original barro, trabajado a mano cocido. Les hablo en torno al año 1600, que hará unos 10 años que le dieron una capa de cera para facilitar la limpieza, pero aquellos barros trabajados a mano de la época. Fíjense cómo está. Bueno, pues paseamos tranquilamente el claustro y vamos a ver la colección de imágenes. Ahora recordamos ese mueble giratorio colocado en el centro del coro. Recuerden, sobre el facistol los monjes colocaban un cantoral. Dentro de aquella vitrina iluminada estamos viendo el interior de uno de ellos. No es papel, es pergamino. Se obtiene de la piel del animal, cordero, cabrito, ternero. Esa piel había que prepararla, había que convertirla en un elemento fino, flexible y a la vez en una superficie plana y lisa para poder escribir. La piel la tendían al sol, la tapaban en sal, con una especie de piedra pómez la raspaban por ambas caras. La tendían de nuevo al sol, la tapaban en cal, era un proceso complicado. Una vez que el pergamino estaba ya preparado, iban al escritorio. Los monjes comenzaban la escritura. Verán los colores negros, generalmente obtenidos de mezclar agua con hollín. Los tonos rojizos los daban los vinos refinados. El tono amarillo, el azafrán, mezclado muchas veces con yema de huevo. Los tonos verdes, las hojas y los vegetales no terminaban de fijar bien y conseguían con el polvo de la malaquita, una piedra semipreciosa, con eso obtenían esos tonos verdes. Y los tonos marrones, las tierras y las arcillas en sus diferentes modalidades de color, ¿no? El texto es latín, el texto es muy cortito. Recuerden, los monjes tenían que retener en la memoria el texto que les correspondía cantar mientras el facistol giraba. Por otro lado, la letra grande, el facistol colocado en el centro del coro, los monjes en los lados. Había una distancia, prácticamente en aquella época las bajas inexistentes. Y esos cuadraditos, esa especie de rombitos, notas de canto gregoriano. Están ya todos los folios escritos, ya están decorados, ya están iluminados. En diferentes cuadernillos los unían. En la parte del lomo una tela, bien sujetitos todos, para luego con una cuerda coserlos, una soga decimos así. Con una cuerda gruesa se cosían. Lo último, las tapas, madera de nogal. En este proceso se pueden imaginar que intervenían muchos monjes en función de las habilidades de cada uno, desde los que preparaban los pergaminos, los tintes, amanuenses, copistas, e intervenían muchos. Bueno, pasamos al fondo de la sala, somos un grupito numeroso, pero voy a abrir todas las puertas. Venga, distancia prudencial y vamos a ver lo que sale por aquí. Venga, distancia prudencial, por favor. Venga, todo el mundo sabe lo que es distancia prudencial, ¡Qué maravilla! Colección completa de cantonales que les he comentado cuando hemos estado abajo en el coro. Escritos. A ver, guardamos un poquito de silencio, por favor. Escritos en el siglo XVIII. Podían haber sido papel, porque la imprenta llevamos funcionando prácticamente 300 años. Seguimos hablando de cantoral códice, manuscrito, realizado todo a mano, el proceso que yo les acabo de comentar. La diferencia entre un libro y un códice sencillamente es que el códice es un libro, pero el interior le puede ser papel, es pergamino, y todo realizado. Es decir, los códices existieron hasta la aparición de la imprenta. Estos cantorales se colocaron aquí por una razón, la proximidad con el coro superior. Al coro superior se accede a través de aquella escalera, donde está ese señor. Para que se sitúen, recuerden la vidriera por donde penetraba el rayo de sol los equinoccios. Lo tenemos justo ahí encima. Este coro alto es un coro muy pequeñito, el coro de diario. Los días festivos y en las grandes solemnidades, el coro que utilizaban era el de la iglesia. El monje tenía que coger el cantoral y trasladarlo a la iglesia utilizando las escaleras por las que hemos accedido nosotros. Desde los 20 kilos, los más delgaditos, hasta casi los 70 del último. Se conservan en España solamente 4 colecciones completas y esta que están viendo aquí en San Millán es la única que se conserva en su lugar original y con su sistema original. Verán, aquí lo único que hay que hacer es tirar de la anilla
arrastrar la madera, sacar el cantoral, cargarlo al hombro y a la iglesia. Las tapas, madera de nogal, forradas con piel de toro, con piel de vaca. Todas las tapas llevan unos clavos, bronce, elementos de protección. A la hora de colocar el cantoral sobre el facistol para que no se deterioraran las tapas. Siempre importante en todos los cantorales un cierre. El interior es pergamino, el pergamino se ajusta, el pergamino se abre. Levemente estropeados, pero el interior les tengo que decir que están perfectos, colorido, textura. Verán que en el siglo XVIII algo discurrían. Fíjense, entre un cantoral y otro hay espacio, cámara de aire para que el aire pueda circular. Cámara de aire también entre los cantorales y la pared de fondo, que es el muro de la iglesia. En la parte superior, unos respiraderos. En el lateral de esta pared, aquí, otro agujero. Eso significa que el aire está en continuo y en permanente movimiento. Cuando el aire está en continuo y en permanente movimiento, eso es lo que evita humedades, polillas, moho, hongos y no hay más misterio. Recuerden cuando les decía, colección completa, toda la liturgia del año. No solamente las grandes celebraciones, maicines, primas, tercia, sexta, nona, vísperas completas. 8 o 10 horas diarias pasaban los monjes. A esto añádenle misa, novena, rogativas, procesiones. Los benedictinos colocaron aquí 19, la colección completa son 25. Forma parte de la colección el abierto iluminado, para que se hagan un poquito una idea, y el resto en la biblioteca del monasterio. La etiquetita que vemos en la parte superior, esa etiqueta se llama tejuelo. En el tejuelo aparece reflejado a qué tiempo, a qué festividad corresponde cada uno de ellos. Bueno, pues ya ven que es una joya, ¿eh? Venga, pueden pasar a ver si tienen. Escritos en 1729 y 31, del 29 al 31, siglo XVIII. Es decir, la imprenta, hablaremos del 1430 y algo, podría haber sido ya papel. El traslado de los restos del santo de Suso Ayuso se produjeron en el interior de un cofre de madera. Ese cofre iba adornado con todo tipo de joyas, piedras preciosas y adornado con 34 tarjetitas de marfil. Eso ocurrió en el siglo XI, románicas. Así estuvieron los restos del santo en ese cofre de madera desde el siglo XI hasta el siglo XIX, la invasión de Napoleón. Los monjes tienen que abandonar el monasterio. La gran preocupación de los monjes antes de irse, ¿qué hacemos con los restos del santo? Las tropas estaban ya muy cerquita. Verán ese cofre de madera, lo abrieron, de su interior sacaron los restos de San Millán, buscaron un lugar seguro en la montaña y los escondieron, para cuando llegaran los soldados los restos del santo no fueran profanados. El cofre sin restos quedó en el monasterio, pues efectivamente llegaron los soldados y robaron. Se llevaron todo el oro, se llevan todas las joyas, se llevan todas las piedras preciosas. Curiosamente no se llevaron los marfiles. Es que al marfil no le dieron valor, al marfil no le concedieron importancia. A la hora de arrancar las joyas y el oro de los 34 marfiles, alguno debió de saltar, debió de caer al suelo y desapareció. De los 34 conservamos 16, los que están viendo adornando este cofre. Este cofre es una obra ya del siglo XX, originales los 16 marfiles románicos del siglo XI que adornaban aquella primitiva arqueta de madera expoliada por el ejército francés. Los marfiles que nos faltan irían decorando, toda esta parte que van a ver en relieve serían piezas de marfil. Esta otra parte de aquí también, por aquí van a ver también luego espacios vacíos. Hacemos un viaje estupendo. Vamos a museos de Nueva York, Washington, Boston, Berlín, San Petersburgo, Florencia, París. Miren, ya tienen viaje para hacer, ¿eh? El próximo viaje. Bueno, por medio mundo tenemos marfiles repartidos. Verán, después de la invasión de Napoleón, y es que se repite siempre la misma historia, el monasterio permaneció abandonado 4 años. Gente del propio pueblo entró al monasterio. Ellos fueron los que se encontraron con esas piezas o esos fragmentos de marfil en el suelo. Es verdad, ellos también desconocían ni lo que eso significaba ni el valor que tenía. En la época de hambre y de mucha necesidad, a cambio de un trozo de tocino, los cambiaban de ahí a manos de coleccionistas y de ahí a manos de museos. Cuando regresaron los benedictinos, recuperaron los restos del santo. Recuerden, los conservamos aquí en el interior. Y bueno, lo que pretendieron los artesanos a la hora de hacer estos marfiles, estamos hablando del siglo XI,
teniendo en cuenta que en aquella época la mayoría de la gente no sabía leer, no sabía escribir, por medio de la palabra o de la imagen de objetos familiares y conocidos, la gente entendía, y eso es lo que hicieron, siguiendo la biografía de San Braulio, biógrafo del santo, hicieron una representación gráfica de la vida y de los milagros de San Miguel, mártires del 11. Y el otro cofre más pequeñito, también relicario, en su interior, restos de San Felices, el patrón de Arro, es una localidad muy cerquita. San Felices fue el maestro espiritual de San Miguel. Felices es el nombre latino de Félix, ¿eh? De ahí. Los mártires son del 12, son un poquito posteriores, y ahí van a ver ya escenas evangélicas. Por cierto, la representación española más antigua de una última cena. Ahí la tienen. Van a ver un personaje fuera del grupo de la mesa de banquete retirado de rodillas juntas. Él lo van a ver separado. O una entrada a Jerusalén cristal de roca. Y bueno, como curiosidad para finalizar, el color del marfil. También es muy bonito, ¿eh? El color más oscurito es los de la teca de San Felices. Esto siempre tiene que ver con la parte del colmillo con la que se trabaja. En la parte oscurita, la parte del colmillo, que el elefante le hace aquí. Hacia la raíz, mientras que la parte más clarita siempre es la de la punta, la de la parte de afuera. Bueno, pues les voy a permitir unos minutitos para que vean los mártires. Se van a dar cuenta, alguna tarjetita está deteriorada, partida, pero bueno, alguna todavía conservamos. Si alguno de ustedes creyente le quiere hacer alguna petición especial a San Millán, están en el momento y en el lugar. Les tengo que decir que trabajó mucho en vida, pero lo sigue haciendo, ¿eh? Venga, deje tiempo para trabajar y actuar, que tiene muchas peticiones. Y va en serio, es lo que les estoy diciendo. Venga, echen un vistacito y enseguidita vamos bajando. Gonzalo fue su nombre que hizo este tratado de San Millán, desuso fue de Ninet criado, natural de Berceo, con San Millán fue el nado, Dios guarde la su alma de poder respetar. Eso es una de Cambrillo, una cual armaría, que 14 sílabas tiene, todo rima, y ahí efectivamente el poeta bien dice donde uno nace y donde otro se. O sea, ¿quién fue San Millán? Pues un anacoreta, un solitario, un eremita, muy famoso, como aquel Pacomio, Hilarión, Fructuoso, Pacomio, todos esos célebres anacoretas, que aquí Millán vivió pues 40 largos años por estos montes, vivió aquí en Dios, que son los que se conservan, que es lo iniciático de que gente luego se le agregase a Millán formase en comunidad por sus títulos,
primero fue asentamiento de levitas. Y segundo fue ya un pequeño monasterio de levitino y listo. También funcionó como monasterio de duques. Esto ya a partir del siglo XI, a partir de 1090, ya eso fue suprimido. Entonces, en ese tiempo del siglo XI ya formado y ya establecido, pues una comunidad y un pequeño monasterio tenía una actividad pues muy cultural, aparte de la universidad. Aquí hay monjes copistas, se dedican a esos trabajos, hay miniaturistas, iluminadores, pergamineros. Entonces se escriben muchos códices, biblias, y se llevan luego a todas al otro monasterio de abajo, cuando se formó el biblioteco. Y entre muchos códices que de aquí se trasladaron, pues se llevaron las primeras palabras de la lengua castellana escrita y de la lengua vasca escrita. O sea, estamos aquí en el lugar de las palabras, donde se escribieron por ese monje anónimo, siglo X, al principio de la vida. Y luego viene Gonzalo García. Y este poeta, cuando escribe y versifica la vida de estos santos mujeres, lo hace en la lengua del pueblo. Y por eso decía, quiero hacer una cosa en román para la vida. En cual son el pueblo, fabla a su vecino. Canuso tan letrado por ser otro latino, bien habla como creo, un vaso de la vida. Ese es uno de los poemas muy famosos, una zona conocida. Y que bueno, que así pues efectivamente nos dice este poeta, como el vecino era un pueblo, el otro vecino era otro pueblo, podía dar la palabra, podía esa vez. Y es lo que queda y lo que se ve ahora. El lugar de San Millán y de Gonzalo de Nación es este sitio. Este es el lugar. Y luego ya pues se ha convertido en un cementerio todo, sepulturas por las que se han abierto de reinas de Navarra y de los siete infantes de Lara, los de Bruno Mancero y Castillo, que fueron decapitados siete hermanos por su tío que los traigo. Entonces, las cabezas en Burgos están, en casa de mi sala de los infantes y el cuerpo. En esta fotografía, que es una antigua del año 1890, están los infantes de Lara. Están aquí con los cubismos y en paradigmas. Esta foto es de 1890. Y entonces, aquí antes lo encalaban todo porque lo cubría. Y claro, cuando ya ponen una recuperación, pues se ve un suelo original, se ve un capitel original y un arco de la vida también. Pues es el lugar. También tienen grafitos, o sea, cuando retiraron los yesos y los estucos se descubrieron muchos castillitos, castillos, estrellas y inscripciones de gentes que dejaron por aquí mensajes. Son muchos los que hay por aquí. ¿Cómo son las puertas de los baños? Es el arco de la califa, el mozárabe y los capiteles de la basura. ¿Y por qué? ¿Por qué son así? Porque la gente que vinieron fueron de Córdoba. La gente que aquí allí vivían pues todavía cristianos. Pero o sea, que no se le daba el nombre de mozárabe porque la fuerza de la técnica es esta. Pues esto es que es mozárabe, ¿no? O sea, claro. Pues los, todos estos que vinieron después de este, todos sus discípulos o eso, ¿eran mozárabe? ¿Venían de allá? No, porque de Levitino se movió por muchas partes hasta desde Europa. Sí, pero ¿por qué la cosa de la construcción está así? ¿Esto es este palacio? Pues ya se lo montaron porque son mozárabes que vienen gente de Córdoba, porque los mozárabes son cristianos que vienen en Córdoba, en territorio musulmán. Pero sí es el mismo estilo de la capital, se puede también notar el cual o la reformación, como dicen ahora. Perdón un segundo, comentaba los grafitis, pero esta inscripción que hay aquí... Esa es una inscripción latina que hace referencia a un templo, a un conde famoso. Pero, ¿y esta piedra era de aquí originalmente? Sí, ¿estaría aquí o estaría...? Pues la piedra pues, de esa era aprovechada también, de construcciones romanas, como tenían ustedes ahí. Sí. Aquí hay otra también. Me imagino que había algo, tendrán muchos sillares construidos. Thank you.
servidor del rey de Castilla Alfonso VIII, Don López fue anteriormente gobernador de Castilla Vieja, Bureba castellana. Su sede de gobierno la estableció en Nájera. Cañas era parte de su dominio. Para estas fundaciones, además, elegían estos amplios valles y lugares muy apartados de la vida mundana, lugares estratégicos para que las monjas viviesen una vida tranquila, equilibrada entre su vida activa y su vida contemplativa. La abadía de Cañas tuvo su etapa de esplendor, fue el siglo XIII, con la abadesa doña Urraca, la cuarta abadesa del monasterio. Pues se mandaron construir casi todas las dependencias que vamos a ir viendo durante el circuito por este claustro. Primero conoceremos la iglesia vacía, la iglesia de la luz, su arquitectura del ábside. Después pasaremos a conocer lo que fue la sala capitular con la sepultura de esta dueña Urraca. En la segunda parte pasaremos a conocer la colección que ha ido atesorando durante siglos las monjas de Cañas, ¿eh? Si hubiese alguna pregunta sobre la visita me hacéis durante el recorrido por el claustro, por favor, queda prohibidísimo el flash, fotos sin flash, por favor, dentro. Vamos bajando para conocer la iglesia. Reformas monásticas de la Edad Media fue el Cister, una orden que se originó en la Francia borgoñesa en el siglo XI. Esta reforma espiritual se expandió por toda la Europa occidental, llegando hasta España. Fue el mismo San Bernardo de Clairvaux, llamado el hombre que transformó la Europa medieval, que expandió esa reforma monástica, también reforma arquitectónica. Su idea se fundamentaba sobre todo que los hermanos y hermanas volviesen a la pureza monástica de la regla benedictina. En España se crearon grandes monasterios. En España la primera fundación fue en Zamora, la fundación de Moreruela, que hoy en día está en ruinas. Tuvo que ser grande, si conocéis, por las ruinas que hoy en día se conservan, unas grandes ruinas. Le siguió en Burgos, Cardeña, el León, el gran centro de Sahagún, y en Galicia, Sobrado y Oseira. Primera fundación de monjas se fundó en Navarra, Tulebras, en 1160. De ella fueron filiales en Cataluña, Balbona, que sigue en activo, en Aragón, Trasovares, que desapareció, en Castilla, dos en Palencia, las de Perales, desaparecida, San Andrés del Arroyo, con un maravilloso claustro, en León, las de Gradefes, una curiosa girola de su cabecera, y también Cañas, siguiente filial. Cada iglesia nos muestra una particular arquitectura. Esta iglesia de Cañas pues tiene esta particular disposición, pues se dispone en amplia y única nave, a sus laterales dos pequeñas capillas, tres ábsides que se abren directamente hacia un transepto que no sobresale en planta. Una iglesia, por tanto, perteneciente a la escuela cisterciense hispano-languedociana. La nave central contiene, si nos fijamos, un doble tramo recto que precede al presbiterio del fondo semicircular. Un doble tramo recto que esto a la iglesia le aporta esa amplitud o también gran profundidad. El ábside o cabecera contiene, si nos fijamos, un doble registro de vanos, un tipo de arquitectura que provenía de la Francia parisina, que en España se empezó a ejecutar sobre 1200 en el siglo XIII. El muro se abre con amplios vanos para que llegue una luz que entra adentro transformada en blanca. Esa blanca luz que San Bernardo en sus escritos la comparaba como la gracia de Dios. Vamos a conocer un poquito mejor de cerca el ábside. Gracias.
Poquito después del Concilio de Trento, cuyo tema fundamentalmente es mariano, una mezcla de imaginería con pinturas, tablas. Primer pienso en el centro, apreciamos la imagen de Santa María de San Salvador del 15, que acompaña a San Bernardo el Santo con hábito blanco, llamado el Santo Mariano de la Orden Cisterciense. En el siglo XII, San Bernardo fundó numerosísimas abadías, todas abadías, por cierto, que las fundó bajo la advocación de la Virgen. Contemplaremos sobre todo un arte que es también preferentemente mariano en el Cister. Está junto ahí a San Benito con hábito negro. El escultor del retablo fue Guillén de Holanda. Segundo cuerpo esculpió la Adoración de los Magos. Tercer cuerpo en el centro, la Asunción, la Virgen de los Ángeles. Se combina con bajos relieves en la zona del banco, la última cena abajo a la izquierda y a la derecha la flagelación de Cristo. Son escenas en bajo relieve, una característica de este escultor, un escultor que trabajó por aquí cerca también en Santo Domingo de la Calzada. La escultura se mezcla con vivas pinturas sobre tabla. En las pinturas se ha mezclado un rojizo intenso con verdes y marrones también. Son de estilo hispano-flamenco, obra de un pintor vallisoletano llamado Alonso Gallego, que recrea los misterios de la Virgen. Primer misterio, primer cuerpo a la izquierda, la Anunciación de la Virgen María, el concepto de la humildad e inocencia de la Virgen ante el ángel del Señor. Primer cuerpo a la derecha, Visitación con su prima Santa Isabel. Segundo cuerpo a la izquierda, el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, la concepción del Señor, a la derecha la huida de Egipto, la protección del Señor. Tercer cuerpo a la izquierda, Dormición de la Virgen María, y a la derecha Nacimiento de San Juan Bautista. En el segundo cuerpo se representan en las tablas extremas, a un lado a San Roque y San Sebastián, segundo cuerpo a la izquierda, santos protectores de epidemias o de peste. San Roque vemos con el manto de color verde, levanta su manto y enseña la llaga de la pierna izquierda. Es típico, el perrillo está junto a su vara, junto a él. Queda también plasmado Santiago, peregrino, tercer cuerpo a la izquierda, con el manto rojizo y caracterizado como un peregrino. El altar que lo corona, la escena del conjunto de la Pasión, aparece Cristo en la cruz, junto a la Virgen María a su derecha y a su izquierda San Juan Evangelista. Realmente parece como un tríptico desplegable. La función primordialmente es una función que tenía doctrinal. Vamos a ir viendo durante el museo diferentes advocaciones de la Virgen María. La segunda advocación de la Virgen es de la misma tipología que esta del retablo, en esta pequeña capilla.